reventar el brazo con esa movida. El suplex. Mira eso. Qué lástima. En relevo, claramente. Chad. La rodilla. Dios mío, le hizo tragar los dientes. Ay. Esa es una hechicera. Muchacha, corre. Corre, muchacha. ¿Cómo corre tan rápido con esos tacones? Bueno, ¡ey! Como corrió de allá arriba rápidamente. Uno de los vikingos y el otro uno. Y dos. Y tres. Victoria para Chad, ayudado por Maxine. Fin del mundo, ya lo vi todo. Bueno, yo no sé si ella lo hizo a propósito o no, pero sí sé que la victoria es para la Academia Alpha. Y ahí está celebrando Maxine. Preocupado por su compañero. Dios mío, qué noble es este Damian Priest. ¡Mosca! ¡La cabuna! Bueno, chico, que está pendiente del amigo. ¿Pero no quiere descuidarnos uno de los dos? ¿Qué le ha hecho a él, Damian Priest? ¿Cómo que qué le ha hecho? Le gritó hasta en español. ¡Oh! ¡Ese lazo! ¿Qué le dijo? Olvídalo, después me lo explicas. No hay nada que explicar porque acaba de pagar el precio con un ataque por la espalda. Ahí viene por el aire, pisó todo el pecho de la Kamura, señoras y señores, para uno, dos y tres. ¿Cómo diríamos, Heyman? Candice y Nikki. ¡Y se la tomó plancha cruzada! Oye, pero lo de las alas de esta hada es bien en serio, ¿eh? ¿Cómo vuela? ¡Qué increíble! ¿Te imaginas? ¡Qué linda! Estás muy feliz, Nicky, pero sí, le estás interrumpiendo. ¡Dios mío! Oye, pero verle el lado bonito. Fue muy bonito. A mí se emocionó y me parece bien, pero... Bueno, amigos, esto es todo. Desafortunadamente, Candice no lo cuenta. Y vean esto que me encanta. Y directamente a la patada al abdomen. Después de la vuelta del mundo en un segundo. 1, 50 y 80 mil. Está quedando dormida por un buen rato. Pensaba que se iban a plantar como suelen hacerlo, pero... Ay, esto va a ser acechando. En callapa, papá. 3 contra 2. Sí, te lo dije. Me gusta por dónde va esto. Ya está. ¿Quién va a querer hacer aquí? Para que pregunte. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó, bro? Pero en Backlash no les fue tan bien a ellos tres. Lo digo como mala gente que soy. Bueno, lo eres y lo aceptas, por lo menos. Aunque no les haya ido muy bien, tal vez ese es precisamente el fuego que necesita ver debajo de los pies para decir hay que, como que rehacer lo que pasó en Puerto Rico. Oficialmente a la ganadora porque Chelsea se muere de la rabia y de la vergüenza. No lo logró ella, no lo logró Sonia ya. Papá, cualquier hambriento le encuentra un pedazo de carne al hueso. ¡Chansi! Esto me gusta. No sé si me gusta o no. Mira, Raquel se repuso rápido y de alguna manera Chelsea vino a respaldarla. Yo tenía dudas si era que Chelsea venía a caerle encima también a Raquel. Vamos, y métete allí. Pero me queda claro. Raquel. ¡Tupetazo por las piernas y las cuerdas! Amigos, esto acaba de suceder a punto de comenzar el programa. La pesadilla estadounidense estaba entrando aquí a este coliseo. Y miren lo que pasa. La gente encarnada lo intercepta. Bestia en el camino. Que bueno, sabíamos que iban a estar bajo el mismo techo. Pero de ahí a esto que estamos viendo, señoras, señores, damas, caballeros, niños, niñas, todo el que escucha esto, mira qué paliza tan brutal. Amigos, y repetimos, esto acaba de suceder apenas minutos antes de comenzar esta transmisión en vivo. Lo que están viendo son imágenes que nosotros ni habíamos visto completamente porque no habían sido grabadas. Estaba sucediendo en el acto. Ahora se ve más horrible, Jerry, de esta manera. Es completa y absolutamente atroz.
Trish, una bestia desatada. Y Cody Rhodes, tomado completamente por sorpresa, absolutamente desprevenido, Marcelo. Y lo dijimos, era peligrosísimo que se encontraran antes de Nado Champions en el mismo coliseo, a la misma hora, era unobueno.com. Esto es lo más horrible. ¡Mira abajo el brazo! El brazo izquierdo se lo trituró con ese barril metálico. ¡Qué horrible! Se ve ahora peor todavía. ¡Más funesto! Y ves a una bestia satisfecha con lo que ha hecho, pero los gritos de dolor. Si quieres ir con él, vas a tener que atravesarle el primero. Me vas a tener que pasar por encima. Y le pasó por encima, prácticamente. ¡Ay! ¡Dios! ¡A los escalones metálicos! ¡A los escalones metálicos! Y ahora, al poste metálico. La gente tiene que saber cuándo y cómo hacer las cosas. Está llegando aquí. Quédate tranquilo, no te metas con el Judgment Day, Apolo. Y mira a Dominic haciéndose más dueño y señor del ring como si hubiese hecho solito. Él no ha visto nada de lo que está haciendo mami afuera. Él es incapaz de decirle que lo ayude. Eso fue inspiración de ella. ¿Y qué? ¿Tú crees que él se resbaló con algo y se cayó? ¿Qué pasa? Puede ser. A lo mejor Cody Greg lanzó una cáscara de guineo, una banana. Ahora sí, uno, y dos, y tres, con la plancha sapo preciosa. Incluso con las cosas malas en mi cabeza, yo he podido tener una carrera que tú solo pudiste haber soñado. Mientras que tú has hecho cosas que me darían pesadillas. And if you think barking like a dog is embarrassing, que ladrar como un perro es vergonzoso, just wait until I whoop solo your espera ass que yo te patee el trasero en Night of Champions. Oye, ay, ay, de insípida para abajo que no le digo. Welcome to the big time. Venida al big time, perra. Woof, woof, woof. Bueno, vamos a ver quién tiene la última risa en Night of Champions. Y mira, a derecha nada más, pero ¿cómo va a controlar a la bestia con un solo brazo? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué bueno! Dios mío, el brazo roto ya, Dios mío. ¿Por qué queremos dos entonces? ¡No! Pero Adam Pearce, no seas cobarde, súbete, que se suman los árbitros. ¡Ay, Dios mío, no puedo creerlo! ¡Le va a reventar el brazo! ¡Le va a reventar el brazo con esa movida! ¡Le va a reventar los... ¡Mira! ¡Pelea conmigo! Los abdominales también, ve cómo lo oprime con las piernas. Dale con otra genuba. ¿O no? ¡Ay, qué patada se sopló! ¡Y qué rodilla se sopló! Lo sacan de la ecuación por encima de la mesa de transmisión. Mira. Por poco se lleva lo suyo. Mira. ¡Oh! Impacto en el esquinero para Sami. Va a repetir la dosis. No, lo madruga con la genuba. ¿Qué? El relevo rápidamente. Por el aire. KO. Por el aire. KO. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Sí, se sentó un bombazo. No voy a contar. Mira, le fue mejor esta vez con Riddle.